Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Bianca Nagy. Espero que muy bien, bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal. Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble donde hay guías para crear tu propia ropa. También puedes conseguir ítems gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener Robux gratis de la manera segura y sencilla. Así podrás comprarte todo lo que desees. Visita ahora mismo Todo Roblox, link en la descripción. Hola personita preciosa que está detrás de la pantalla, te reto a que te suscribas ahora mismo, pero con la nariz bujaja. Es un reto, si lo cumples pon en los comentarios numeral reto Bianca, yo estaré saludando a las personitas que lo y dale like a este video, toma tu regalo jiji. La la la, ay, estoy embarazada chicos, miren la barriga que tengo. Entonces hoy les voy a mostrar tres outfits bien bonitos para niñas embarazadas. Bueno, para señoritas embarazadas, digo yo. Oh por Dios, ¿qué está pasando? Apareció un policía diciéndome, ¿estás arrestada? Yo, pero estoy embarazada, no puedo estar arrestada. No hice nada malo, policía. Policía, ¿de qué está hablando? No puede ser. Y él me dice, tú serás arrestada. ¿Ya qué? O sea, ¿qué hizo? Por ser rosa, o sea, porque tengo mi ropa de color rosa. Por eso me arresta, es imposible. Me dijo, vete o te quedas conmigo. ¿Qué le pasa? ¿Acaso me está amenazando? ¿Pero qué? ¿Qué quieres arrestar? ¿Por qué me quieres arrestar? Es injusto, le dije. Y me dice, soy la policía. Ya sé que soy la policía de la ciudad. Ah, ¿de la ciudad? Señorita, yo soy la policía de la ciudad y usted es una plebaya, así que me tiene que ir a entender. Ay, no. No, yo no quiero ir. No, no, no. A mí no me lleve, por favor. Soy muy joven para ir. Además, tengo una bebé acá en la barriguita. Y si yo voy, mi bebé va a ser también prisionera y eso no lo voy a permitir. Entiende de una vez que yo soy la policía y te voy a mandar a la prisión porque no me gusta el rosa. ¡Viva el azul! ¿Será que este es mi destino? ¿Ir a la prisión? Me dijo que no le gustaba el rosa y le gustaba más el azul. Pero le dije, policía, mire pues, porque no puedo estar acá. Yo soy el príncipe azul que te sanará de tus heridas. Ahora métete a la prisión, ahí te quedas para siempre, mi princesa. No busco un príncipe azul, solamente quiero vivir feliz con mi bebé. Y tal vez busque un novio. Bueno, no, 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 yo estoy soltera desde hace mucho tiempo. Arre, no, siempre he estado así. Ahora soy peor, mi lado oscuro ya tengo, ¿qué? Es más, yo nunca tenía. Ahora soy peor, mi lado oscuro ya tengo. Ya verás, entra a la cárcel de una vez o si no yo te demando. No se preocupen chicos, no me van a detener así como así. Me voy a escapar de la cárcel, pero sí tengo que entrar porque si no el chico me va a perseguir para toda la vida y eso no lo quiero. A ver, voy a esperar a que me cierren. Ah, ya me cerraron ya. Yo te vigilo desde muy lejos, así que ni siquiera se te ocurre escapar, muchachita. Soy como el oro, escucho, hablo y veo todo. No te dejaré en paz, así que más te vale no irte, mi amor. Ahora sí espero escaparme y le dije la verdad. A ver cómo dice. Qué raro, él me quiere ayudar a escapar. Hasta me dijo, ven por acá. Ay, tal vez sí, pero está loco. ¿Cómo va a hacer escapar? Bueno, ya escapé gracias al chico, pero qué raro, ¿no? O sea, me pone en la prisión y luego me hace escapar. Y no sé dónde estará, desapareció de la nada. Estoy buscándolo también. Bueno, como no lo encuentro, estoy acá en la guardia de bebés, acá trabajo yo. A mí me encanta trabajar acá. Acá hay tantos bebés tan preciosos. Yo quiero adoptar uno en unos días, cuando ya tenga mi bebé. ¡Ah! ¡Apareció el chico! ¡Ah! ¿A qué hace usted? ¿Me está persiguiendo? No manches, me dice, hay una urgencia, estoy embarazado. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Eso no puede ser! ¿Un hombre se puede embarazar? ¡No! ¡No! ¡No manches! ¡Ah! Estoy gritando de la emoción, de verdad. Voy a ser tía, creo yo. Además, creo que vamos a ser amigos y está embarazada o embarazado, ni idea. Hasta yo misma le dije, seré tía, oh my gosh, estoy muy emocionada. Yo creo que sí, sí es mujer. O tal vez me equivoqué y dije que era hombre, pero si era mujer, ¿no? Me dijo, pero no quiero ser. ¡Ah! ¡No quiere ser madre! ¡No quiere ser padre! ¡Yo no quiero tener un bebé! Me dijo. Y me dijo, yo quiero tener el bebé, pero yo te lo daré al bebé. O sea, me va a dar su hijo porque está embarazado. Yo no puedo tener otro hijo porque solamente voy a tener uno. Y además mi paz mental se va a desaparecer. Ok, está bien, no me voy a correr. Y tendrás dos bebés. Ay, no, no le creo, pero mejor estoy sola. No creo que esté embarazado de verdad. Ay, no, me está persiguiendo.
Ahora sí, me voy a cambiar de vestuario una embarazada pobre, porque andamos bien pobres, yo y mi bebé. A ver, voy a ponerme la ropita de pobrecita, ahí está. Ay, soy vagabunda. Y también este pelo me puse, acá está el código en la pantalla. Y la cara llorona también me lo puse, acá está el código también. Este outfit va muy bien, me gusta el outfit, está bien bonito. Todos los códigos estarán acá en la pantalla por si lo quieren utilizar. A ver, la 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 la. Nadie me quiere adoptar. Arre, no, mentira. Estoy buscando trabajo por ahora porque andamos bien pobrecitas. A ver, trabajito, trabajito. No hay nadie. Miren, chicos, ya puse mi casita. Está bien grandecita, ¿verdad? Bueno, ahora sí voy a entrar a la nueva casa que me regaló. ¿Adivina quién? El presidente de Brookhaven. Ay, ya quisiera yo. Pero sí, sí me lo regaló. Ah, no, mentira. Siempre verdad. Ahora sí voy a vivir en esta casa. Es la primera casa que compro en Brookhaven. O me voy a mudar a Bloodsburg o a Dudley. No estoy segura aún. Y ya sé dónde va a ser la escuela de también mi hijo. También la casa tiene muchos arbustos y tiene las ventanas demasiado grandes. Así me encanta, para ver lo que hacen los vecinos. O también para ver la calle. Y acá hay sofás, muchos cuartos muy bonitos y grandes. A ver, voy a subir arriba porque vamos a ver el cuarto de mi bebé. Ay, 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 este cuarto está muy negro. Ah, lo voy a pintar de color azul o de color rosa. Es que aún no sé cuál será mi bebé, si hombre o mujer. Ojalá sea, pues, como Dios manda al mundo, ¿verdad? Cualquier hijo está perfecto para mí. Ay, qué bonita cama, está muy blandito. Oigan, apareció un señor acá en mi casa. Me dice, ¿tú quién eres? Oh my God, pobrecita, eres pobre y esperas un bebé. Me dijo, pobre mi cara. Oye, este señor no tiene ni siquiera cara en la cara. O sea, como que no le da vergüenza cómo reacciona la gente. Y me dice, regálame esta casa, soy millonario. Encima me dice que le regale esta casa. Y si yo soy pobre, no sé dónde voy a vivir. Si solamente tengo esta casita para vivir. Me dijo, esta casa es demasiado hermosa. Sí, lo sé, me lo regaló el presidente y no te lo voy a dar. Soy pobre, doña, no tengo dónde vivir. En esta casa sí, pero si me voy, no. Con razón, tienes piojos, me dijo. Ay, no, ya se pasó. Doña, miren su pelo, seguramente ahí debe haber algo como unas cositas, ¿no? Mi pelo sí está muy, muy peinadito. Ya me está rascando el cuello. Oh my gosh, me está reclamando. Qué triste que digas eso cuando yo no soy pulgosa, no como otra personita que está por aquí seguramente. Jaja, mi pelo es delicado, me dice, el mío también. Y me sigue diciendo, ¿cuánto cuesta esta casa? Este señor no me entiende aún. Ay, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Lo baneo? Yo no lo quiero, lo necesito, me dice. Bueno, chicos, yo lo baneé, arreja. Porque ya es mucho que me diga pulgosa, sucia. ¿Ya vieron su pelo de ese chico? Ay, no. Ay, mejor no digo nada, mejor no digo nada. Hola, chicos, miren, me puse esta camisa bien preciosa de rosadita para cuando estoy embarazada. Y acá estará el código de la camisa rosada por si lo quieren utilizar. También voy a cambiar el outfit, como el pelo, la cara y mi pantalón, porque ya no voy a ser pobrecita. Ahora seré un poquito más como que normalita, ¿saben? Acá está mi ropita, así terminé yo. Y miren, acá está el pelo rubio, me encantó mucho. Y una carita súper kawaii. Ay, qué precioso. El código del pelo estará aquí en la pantalla y también la cara por si lo quieren utilizar cuando estén embarazadas. Miren, ay, qué bonito. Ay, por cierto, ya tengo a mi bebé. Vamos a ir a verlo los dos. Vámonos. Y adivinen qué es mi bebé. Es una mujercita. Es bien preciosa. Está acá en la guardería. Ay, nació ayer. No pude grabarlo porque estaba en el hospital, pero ya que verlo, ya que verla. Aquí está, chicos, mi preciosa bebé. Y se llama, ay, adivinen cómo se llama. Se llama Violet. Yo le puse el nombre de Violet porque me gustaba mucho una serie de una chica que se llama Violet, que era muy trabajadora, y por eso le puse el nombre a mi hija. Y bueno, acá voy a vivir en la guardería como madre.